Amigos, les damos la más cordial bienvenida a nuestro informativo número 119, donde les presentaremos todos los detalles del tradicional torneo Constitución de la Federación Mexicana de Charrería, que con éxito se desarrolló en el lienzo de los regionales de Nopala de Villagrán, en el estado de Hidalgo. Todo inició el viernes 6 de marzo con el desfile del estandarte de la federación que portó Guillermo Pacheco, protesorero del Consejo Directivo actual, para que de inmediato se realizaran los honores a la bandera, teniendo la presencia de la banda de guerra del Cobaech de Nopala y por supuesto la escolta nacional, teniendo en esta ocasión como abanderado a Guillermo Muciño, pero integrándola los hermanos Jesús, Enrique y Diego Mena, así como Diego Reveles y Jorge Chávez. Se despidió a nuestro lábaro patrio para que de inmediato se llevara a cabo la ceremonia de inauguración, encabezada por el presidente de la Federación Mexicana de Charrería, Miguel Ángel Pascual Islas, y por supuesto, acompañado por integrantes de su consejo directivo, como Arturo Marín, secretario general, el PUA del Estado de Hidalgo, Isidro Aguilar, los diputados locales, don Antonio Chávez Barraza, así como don Celestino Ábrego Escalante. Igualmente, la delegada de Escaramuzas del Estado de Hidalgo, Elvira Basurto Vega, y el presidente de los regionales de Nopala, Jorge Chávez Esparza. Todas las autoridades charras dieron la bienvenida al presidente municipal de Nopala de Villagrán, Adolfo Ochoa Chávez. Asimismo, a los dirigentes de Huichapan, Fernando Jiménez Uribe, y de Tecozautla, Mauricio Trejo Mejía. Asimismo, a la señora Normalicia Magaña de Reséndiz, directora del programa Progresa en el municipio de Nopala. Muy buenos días a todos los presentes en este evento de inauguración del Torneo Nacional Constitución 2015. El municipio de Nopala de Villagrán se enorgullece por tener una vez más en este lugar un torneo nacional de tan destacada importancia, ya que Nopala se caracteriza por ser un municipio con el gusto por la charrería y del cual han salido charros que han figurado a nivel nacional dentro de los mejores. Además, el municipio se caracteriza por ser uno de los municipios con más lienzos charros dentro de su territorio, pues hasta el momento contamos con 27, 3 mangas parroquiales y algunos ruedos para el jaripeo charros. El municipio de Nopala de Villagrán le da la bienvenida a toda la gente de la federación, a la gente de las diferentes asociaciones charras que participan, a la afición y a todos los presentes en esta tarde. Bienvenidos. Muchas gracias, don Antonio. Muy buenos días, tardes, ¿verdad?, a todos y cada uno de ustedes. Señor presidente, doctor Miguel Ángel Pascual Islas, estamos sumamente agradecidos de que nos haya dado ese voto de confianza para organizar o ser sede de uno de los eventos más importantes que la federación que usted atinadamente preside lleva a cabo. Muchísimas gracias por esta distinción. Agradezco la presencia de mi presidente municipal, contador público, Adolfo Chávez.
Agradezco que estés para aquí con nosotros y tu apoyo que nos has dado para estos eventos. A presidente municipal, aquí anda. Date a ver. ¿Qué crees? Mauricio Trejo Mejía, presidente municipal de Tepoztlán. El presidente municipal de Huichapan, por asuntos de agenda, se tuvo que retirar. Pero desde aquí le mando mi agradecimiento por el apoyo a ti, Mauricio, presidente. Gracias por el apoyo que nos brindaron. A mi compañero diputado Celestino Obrego Sanante, bienvenido, señor. A mi diputado suplente, Pedrito Ocampo, gracias por acompañarnos. A mi distinguido secretario de la Federación, a todos los marinos de Canta, gracias, primero, por acompañarnos. Mi querido presidente Chino Isidro, gracias por estar aquí con nosotros. Y demás personalidades que nos hacen el honor de acompañar. Agradezco la presencia de todos, cada uno de ustedes, a los equipos que ustedes son la parte importante de este evento. Bienvenidos y están en su casa. Al público, aunque muy escaso, pero muy conocedor. Gracias por acompañarnos. Sabemos que son días todavía, es un día de trabajo, pero por la tardecita estamos seguros que estaremos llenando estas gradas. Muchísimas gracias por acompañarnos y a todos les doy la mejor de las bienvenidas a los equipos charros. Gracias por acompañarnos y suerte para todos. Gracias, buenas tardes. Quiero agradecer a todos ustedes su presencia en esta ocasión, este torneo Constitución, un torneo oficial de la Federación Mexicana de Charrería, en el cual los equipos competidores, el equipo campeón, obtendrá su pase al Campeonato Nacional 2015. Asimismo, la escaramuza que resulte campeona de este evento tendrá su pase directo al Campeonato Nacional. Agradecer dándole a las armas el lugar la presencia en nuestra delegada estatal, Rivera Basurto. Agradecer infinitamente a nuestros diputados Antonio Chávez y nuestro amigo diputado Celestino Ábrego, ya que gracias a estos dos hombres, la charrería en el estado de Hidalgo hace unos meses fue reconocida como patrimonio. Gracias a las gestiones y a la iniciativa que ustedes hicieron para que este estado de Cancharro sea reconocido. Agradecemos también al presidente municipal por su presencia, por el apoyo, ya que, como bien dijo Don Toño, la Federación confía en los amigos, confía en las gentes a los que se les da la encomienda para hacer este tipo de torneos, donde viene familia charra de todo el país. Le agradecemos su presencia, que nos arrope aquí en sus instalaciones y en su casa. Muchas gracias. A nuestro presidente de la Unión, Isidro Aguilar, gracias por su presencia. A toda la gente de la Federación, a los medios, a la señora Rosa Aurora, muchas gracias. A todos los medios de comunicación, a la gente de los corrales, Comisión Deportiva, productores, jueces, que gracias a todos, el granito que ponemos todos, se puedan realizar estos eventos. A la Escuela Nacional, en pocas ocasiones le agradezco. Gracias, muchachos, porque cada evento están aquí dignificando lo que es nuestra enseña patria. A todos los amigos charros, les deseamos la mejor de las suertes. A nuestros campeones nacionales, por favor, un abrazo para nuestro vicepresidente Lorenzo Vargas, que creo que el día de hoy no está con nosotros, pero díganme un abrazo, muchachos, por favor. Les deseamos la mejor de las suertes. Guillo, Canadera, Santa Isabel, mucha suerte, hermanito. Y nuestros ex campeones nacionales de Tamariz,
también les deseamos la mejor de las suertes, muchachos. Y a todas las escaramuzas y todos los equipos participantes, les deseamos la mejor de las suertes, que Dios preste suerte, pero sobre todo que sea un gran evento en este estado y en este municipio, el más charro de todo el país. Presidente, si nos hace el favor de ser quien inaugure este evento, por la personalidad de usted. Muchas gracias a todos, mucha suerte. Pues voy a tener el gusto de inaugurar este evento, pero antes quiero darles a todos la más cordial bienvenida en nombre del municipio de Tlapala. Muchas gracias por su presencia aquí y les deseo tengan un excelente día y disfruten de este gran evento y de Tlapala. Bienvenidos todos. Bien, pues siendo las 12 horas con 35 minutos de hoy, 6 de marzo de 2015, inauguro formalmente este torneo nacional Constitución 2015. Muchas gracias.